Henry Ettelage fue una mujer afroamericana cuyo legado transformó el curso de la medicina moderna y abrió un debate profundo sobre la ética, los derechos humanos y la ciencia. Su historia es una mezcla de injusticia y contribución inadvertida, un relato de vida y muerte que, hasta hoy, desafía las fronteras de la ciencia y la moral. En la medida que se va desentrañando su historia, nos encontramos no solo con el avance científico sin precedentes que ella permitió, sino también con la sombra de una profunda desigualdad racial y la falta de reconocimiento hacia su persona. Henry Ettelage nació en 1920, en un mundo marcado por la segregación racial y la pobreza rural del sur de Estados Unidos. Era la hija de campesinos, y su vida, al igual que la de muchos afroamericanos en ese tiempo, fue una lucha constante contra las limitaciones impuestas por una sociedad dividida por el color de la piel. Se casó joven, trabajó en una plantación de tabaco y fue madre de 5 hijos. Hasta aquí, su vida podría parecer la de una persona común atrapada en las dificultades de su tiempo, pero el destino de Henry Ettelage cambió radicalmente cuando fue diagnosticada con cáncer cervical en 1951. Lo que sucedió después de ese diagnóstico la convertiría en una figura central para la ciencia, pero sin su consentimiento ni conocimiento. Durante su tratamiento en el Hospital Johns Hopkins, los médicos, sin informarle, tomaron muestras de sus células cancerosas para estudiarlas. En ese momento, el uso de tejidos de los pacientes para investigación era común y rara vez se les solicitaba permiso. Lo que no podían prever ni ella ni los médicos es que sus células cambiarían la medicina para siempre. Las células de Henry Ettelage, conocidas como células ELA, tenían una característica inusual que las distinguía de cualquier otra célula estudiada hasta ese momento: eran inmortales. Mientras las células humanas normales mueren después de un número limitado de divisiones, las células de Henry Ettelage seguían reproduciéndose indefinidamente en el laboratorio. Era como si hubieran trascendido las barreras biológicas, lo que las hacía ideales para la investigación médica. Los científicos descubrieron que podían ser cultivadas y utilizadas repetidamente para experimentar con tratamientos, drogas y enfermedades, lo que permitió avances que habrían sido imposibles de otra manera. Gracias a las células ELA, se desarrollaron vacunas como la de la polio, se hicieron avances fundamentales en el estudio del cáncer, el SIDA y se testearon los efectos de la radiación y sustancias tóxicas. Estas células también fueron clave en la clonación y la investigación genética. Se puede decir que la ciencia moderna le debe una parte significativa de sus logros a Henry Ettelage, aunque ella nunca supo de su contribución ni fue reconocida por ello en vida. El impacto de Henry Ettelage en la medicina es inmenso, pero su historia también refleja profundas injusticias éticas y raciales. Mientras su familia vivía en la pobreza, sin seguro médico y sin acceso a los avances que sus células habían hecho posibles, las ELA se vendían en todo el mundo y se utilizaban en investigaciones lucrativas. El contraste entre los beneficios científicos y el sufrimiento personal de la familia Lacks es inquietante. Las empresas farmacéuticas y de biotecnología que usaban ELA generaban millones de dólares, mientras que la familia de Henry Ettelage no tenía siquiera acceso a los cuidados médicos básicos. Este hecho nos lleva a un debate fundamental sobre los derechos de los pacientes y el consentimiento informado. En la actualidad, el caso de Henry Ettelage se ha convertido en un punto de referencia para las discusiones sobre bioética. ¿Qué derechos tienen las personas sobre sus propios tejidos? ¿Es justo que alguien se beneficie de la investigación sin el conocimiento o permiso del donante original? Estos interrogantes subrayan las complejidades del avance científico en el contexto de la ética. La historia de Henry Ettelage también nos invita a reflexionar sobre cómo el racismo institucionalizado afectó su vida y el tratamiento que recibió. El Johns Hopkins era uno de los pocos hospitales que trataban a pacientes afroamericanos en ese tiempo, pero como tantas otras instituciones, estaba lejos de ser un espacio de equidad. Las desigualdades raciales en el sistema de salud eran evidentes, y la falta de consideración hacia el consentimiento de Henry Ettelage podría ser vista, en parte, como una manifestación de esa disparidad racial. A pesar de la oscuridad ética que rodea el uso de sus células, es crucial reconocer que Henry Ettelage dejó un legado sin precedentes. Su historia no es solo una advertencia sobre la importancia del consentimiento informado y los derechos humanos en la ciencia, sino también una prueba de cómo una sola vida puede tener un impacto inmenso y duradero. Gracias a sus células, generaciones enteras de científicos han podido hacer descubrimientos revolucionarios.
y aunque la justicia hacia Henriette Lacks llegó tarde, su historia sigue inspirando cambios en las políticas de investigación y salud. En 2013, la familia Lacks y los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos llegaron a un acuerdo para que la familia tuviera control sobre el acceso a la secuenciación del genoma de las células ELA, lo que marcó un paso hacia el reconocimiento de sus derechos. Sin embargo, muchos se preguntan si esto es suficiente, si este acuerdo puede realmente corregir décadas de explotación. La familia Lacks, aunque agradecida por el reconocimiento, sigue enfrentando desafíos y luchas, reflejando las continuas inequidades que Henriette experimentó en vida. En última instancia, el caso de Henriette Lacks no se trata solo de ciencia, sino de humanidad. Es una historia que nos recuerda que detrás de cada avance científico hay personas reales, con sus propias vidas, historias y derechos. Nos desafía a equilibrar el deseo de progreso con la necesidad de respetar la dignidad de quienes hacen posible ese progreso, ya sea consciente o inconscientemente. Henriette Lacks murió sin saber que su cuerpo seguiría vivo a través de sus células inmortales, contribuyendo a la ciencia durante décadas. Pero hoy, su nombre es recordado no solo como una pieza de la historia médica, sino como un símbolo de la lucha por los derechos humanos en la investigación científica. Su vida, aunque breve, dejó una huella indeleble, y su legado nos invita a seguir reflexionando sobre los dilemas éticos y sociales que aún persisten en el mundo de la ciencia y la medicina.